En menos de un minuto, usted está enterado. Más de 5.000 empresas operan en las márgenes del río Atoyac, pero solo 20 están en la mira de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal. Detienen a individuo que habría violado a una joven en Tehuacán, la amenazó con una navaja y la llevó a su domicilio. Transportistas poblanos abogan por un aumento al pasaje. El ajuste sería de 9 pesos con 50 centavos. En Nuevo León, una mujer tiró su perro a la basura. Madonna, la reina madre del pop, cumple 60 años. Más información en www.tribunanoticias.mx.